Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de la familia Guatemala. Pues hoy les quiero mostrar que entramos, hoy es 1 de octubre, Día del Niño aquí en Guatemala. Feliz Día del Niño a todos los niños de Guatemala. No sé si en otro país se celebra también el Día del Niño hoy, pero en Guatemala es el 1 de octubre. Entonces, feliz día para todos los niños, para nuestros niños de aquí de Guatemala. Feliz Día del Niño, que Dios los bendiga. Y pues empezando el mes de octubre, que es el último mes, se podría decir, de invierno, se hace presente la lluvia, son las 9 de la mañana, pues está lloviendo recio, hasta con un poco de aire. Imagínense las 9 de la mañana, no sé si es un ciclón, una tormenta, una depresión, la que está afectando Guatemala, o no sé si son los Suchitepeques, pero está lloviendo algo recio. Ahorita tendría que ver un sol radiante y pues se hizo presente la lluvia. Ya son las 9 de la mañana y pues en el pronóstico de lluvia dice que va a llover todo el día. Hasta hay frío, ustedes. Imagínense, ya estamos en puro, bueno, en invierno, aquí casi no es muy común que haga frío, pero sí está lloviendo recio. Bueno, pienso que cuando es el último mes de invierno siempre pasa esto. Vienen tormentas, depresiones, muchas lluvias, inundaciones. Y pues así es como amaneció el 1 de octubre del 2024, Día del Niño aquí en Guatemala. Vean, teníamos una actividad, yo creo que la vamos a suspender, que no se va a poder. No fueron a estudiar los niños tampoco, porque las lluvias persisten. Incluso he visto las noticias de que ya hay problemas, más para las pobres personas, ¿verdad? Que viven a orillas del río, que están en peligro, hay deslaves y pues es bien triste, ¿verdad, amigos? Porque pues a veces tenemos un techo donde nosotros, un techo seguro donde estar y hay personas que no lo tienen. Entonces a veces uno dice, ay, qué rica la lluvia, me voy a quedar en mi casa, no voy a salir, voy a comer panito con café. Pero realmente hay personas que la están pasando bien mal cuando pasan estas lluvias. Que no llovió toda la noche. Llovió toda la noche, amigos. No ha dejado de llover toda la noche, desde ayer en la noche. Llovió todo. Comenzó a llover como a las 5 de la tarde. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la madrugada. 6, 7. Y pues estaba viendo yo que ya están reportando problemas con la lluvia. Qué peligro, imagínense, qué peligro. Ya hubo un deslizamiento en Quetzaltenango y pues la lluvia va a persistir todo el día. Imagínense, cuando ya llueve por horas y horas es, pero re peligroso, muy peligroso. Pero bueno, que Dios guarde a todas las personas, ¿verdad? Que pues que en algún momento están en peligro, ¿verdad? Por las fuertes lluvias. Pero sí, ustedes, hoy el día, man, está bien húmedo, bien fresco. Y pues las personas, ¿verdad? Como les digo, que pues ya están pasando mal, ¿verdad? Que Dios calme la lluvia. Yo sé que la lluvia es bendición de Dios. Miren cómo está nublado, ni señas de sol, nada. Primero Dios que salga el sol pronto, ¿verdad? Porque pues ahí sí que es la madre naturaleza, no somos nosotros. Y pueda calmarse la lluvia para aquellas personas que pues lo están pasando mal. Como les vuelvo y repito, ¿verdad? Una vez dice, ay, que hoy me quedo en mi casa, qué rico, pero hay personas, ¿verdad? Niños que la están pasando mal, que no tienen un techo, que viven a las orillas del río. Pero primero Dios, ¿verdad? Y se calme la lluvia pronto porque sí está algo fuerte. Estaba revisando yo el pronóstico de lluvia, aunque pues el que decide es Dios, no uno. Pero estaba viendo el pronóstico de lluvia y pues ahí dice que sí va a llover todo el día. Las lluvias van a persistir. Estaba revisando y si está, pues primero Dios, ¿verdad? Y se miren, iniciando el mes, ¿qué nos espera el resto del mes? Porque apenas 1 de octubre, iniciando el mes de octubre, y miren las lluvias, quiere decir que este mes, pues a veces así dicen, ¿verdad? Nuestros abuelitos, que va a estar fuerte la lluvia todo el mes. Ya solo nos queda octubre, pero todavía llueve días de noviembre, como 15, 10 días de noviembre. Ya los niños están por salir también de aquí de las escuelas, de los colegios. Ya en unos días entran de vacaciones.
los niños aquí en Guatemala, de los colegios, entran ya en vacaciones, ya van a salir, ya poquitos días les falta y pues otro año más concluido de los colegios. Las escuelas salen un poquito más tarde, antes salían igual, pero no. Ahora los niños de los colegios entran en enero y las escuelas entran de gobierno entran en febrero. Por eso es que los otros niños de escuela salen en noviembre. En noviembre. Pero pues otro para mis hijos otro año más concluido, gracias a Dios, de clases. Y pues a esperar, ¿verdad? El nuevo año de clases, ¿verdad? Miren, la Tena se anda mojando, yo no sé qué anda haciendo allá, qué necesidad de andar en la calle la Tena. A ver qué va a ir a ver allá a conseguir, porque ahí va parando mi papá. Ahora los otros perritos aquí están, miren, temblando, porque estos perritos son muy, no les gusta el frío. Están temblando de frío. ¿Qué pasó, Uigua? En el frío. Los chihuahuitas son muy friolentos. Y están ahí, va de temblar y temblar y temblar. Uigua. Todos andan temblando aquí, que hicieron ellos. Cuando hay sol, venga. Cuando hay sol, están, se ponen a solearse en el patio. Pero ahorita que no hay sol, andan preocupados ellos de que no se pueden asolear. Sino que al contrario, tienen frío. Ay, ¿tenés frío, Blacky? ¿Tenés frío, mamá? ¿Tenés frío? Temblando anda. Ay, tienen frío, mucha. Bueno, ellos están bien protegidos aquí. Aquí no se mojan. Están aquí en el corredor. Los pobres pollitos ahí andan corriendo, miren. Pobrecitos, ellos también salen, andan huyendo de la lluvia. Allá van corriendo. Allá andan corriendo ellos también, huyendo ahí, donde se meten. También tienen su lugarcito ellos donde estar, no se crean que ahí están. Ellos duermen, tienen también su dormitorio. Miren, allá andan, ya van para adentro. Vi que venía la otra gallina. Ah, ya anda también la otra gallina. Pero así ustedes. A ver, primero Dios, a qué hora se va la lluviecita que está. Porque sí está, tal vez en la cámara no se logra captar bien, pero sí está bien fuerte. Está fuerte la lluvia, ustedes. A ver, hasta qué hora se va a quitar. Y supuestamente va a seguir más fuerte las próximas horas, con tempestad y todo. O sea, no va, como les decía al principio del video, va a seguir peor, pero primero Dios tiene la última palabra, no nosotros. Y contra la madre naturaleza pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Esperamos por el bien de nuestros hermanos guatemaltecos, ¿verdad? O de la zona de Jutepeque, pues que se quite pronto la lluvia, ¿verdad? Y que pues que cese la lluvia para que no hayan peligros. El río de nosotros no lo he podido ir a ver cómo está, si está crecido, porque pues me voy a mojar. No tengo mi sombrilla, la presté. Sí tengo sombría, pero la presté. Entonces ahorita no. Tenemos que poner puras telarañas ustedes para tener nuestra ropa cuando es invierno. Porque si no lo hacemos, pues ¿dónde se nos va a secar la ropa? Aquí no tenemos secadora, entonces yo tengo que poner pitas aquí todo para que se pueda secar mi ropa. Allá está el río, pero no puedo. Pues no se ve tan crecido ustedes. Otra vez ha crecido más. Se ha salido el río. Por ustedes ven esa leña que está allá. Ahí ha llegado el río. Se sale. Nosotros, pues nuestro corredor es tan alto, ¿verdad? No, mi papá lo hizo alto para que no, pues algún día, ¿verdad?, hubiera peligro. Pero bueno, espero que se la pasen bien. Bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo video. Cualquier cosa, pues ahí vamos a estar grabando. Esperamos a Dios que pase rápido esta tormenta o depresión que hay. Y pues hasta la próxima, amigos. Adiós. Hey, hey.